Mexican slang for like the dude or the guy, but I want to tell you what it's about. If you put Entourage and an Empire together in a blender, and you put tequila, mariachi, and salsa, boom, that's el vato. Es eso. Si juntas Entourage, ¿no? Que trata sobre amigos, ¿no? Que van en busca de algo acá en Hollywood, y Empire, que habla de la industria discográfica, y lo mexicanizas y lo traes a Los Ángeles. Eso, es eso, y con mucha comedia. Es eso. Por eso, si ves el hashtag en las redes sociales, ellos son el Enturranch. No el Entourage, son el Enturranch. Una palabra que ideamos a partir de ellos. A ellos se les ocurrió. Entonces son el Enturranch plus one. Mucho. Porque esta temporada tiene mucha comedia, más que la primera. Bueno, aquí yo creo que todos tenemos una parte de comedia que es natural, porque eso pasa naturalmente. Nuestro personaje es el mío, ni el de él, y no están escritos para hacer comedia. En la comedia, pues se la tiene aquí encargada de este muchachito que es muy bueno para ella. Pero él no las contagia a nosotros. Entonces, hay cosas que a lo mejor no estaban escritas para que ustedes se rieran tal como tal, pero nosotros las hicimos en ese momento. A lo mejor sí se rieron bastantes veces, pues a lo mejor fue porque así salió. Así salió. Pero también, pues en base a todo lo que las preguntas, los comentarios de la gente, siempre estamos pendientes de las redes sociales, los estudios que hacen los canales. Pues salió que la gente quería vernos más juntos y que quería también reírse más y también más música. Entonces, le estamos dando lo que la gente está pidiendo. Y es natural, creo también, que conforme el paso del tiempo, ahora nos conocemos mejor, convivimos más. Entonces, ya conoce cada quien el humor de cada quien, y hasta los escritores ya les escriben a cada uno de nosotros. Con nuestro tipo de humor para hacerlo más, pues sí, más natural, creo. En realidad no es una coincidencia, pues también es algo planeado y escrito, porque a partir de la primera temporada se vio que era más un dramedy, en donde había muchísimo más conflicto, más problemas. No quiere decir que no existan, pero están abordados desde otro lugar que la gente disfruta muchísimo más, porque también creo que en la televisión hay muchísima violencia en este momento, mucho drama, mucho llanto, mucha miseria, y nosotros queremos ser como ese aire fresco que llega en la televisión. Es el peor ejemplo que podríamos haber dado, pero como el airecito, haz de cuenta. Y queremos precisamente ser una opción diferente, ¿no? Que la gente pueda aprender la televisión para entretenerse, para ver algo divertido, para ver algo fresco, algo que les recuerde a su familia, a su cultura. Y por eso esta serie está hecha para los latinos, para empoderarnos y saber que lo que sabemos, lo que hemos sabido siempre, ¿no? Que al latino no lo para nadie. Y que también nos reímos mucho hasta de nuestras propias desgracias. Y eso es que a la gente le da gusto, porque pues, se nos está yendo mal, pero nos reímos de eso. O sea, ¿qué tiene que ser malo? Hay que trabajar, pero ¿para qué te vas a sentar a lamentarte? Yo creo que eso lo tenemos mucho nosotros como Entourage, pues ya estamos aquí, hay que seguirle dando.